no fear. I'm standing right here, eyes peer, with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found. Hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud? Till you hear the fucking sound, oh no. I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then. Hating my phone and trends, I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot. En vivo, Bounty Hunter, ¿cómo se llama? Bounty Hunter en español. Y comparten el stream. ¡Dum! Sale para el equipo de Tundra como último pick. Me gusta algo más realmente lo del equipo de Boom. Ah, está Choco. Bueno, me lo perdí por estar viendo lo de Choco. El First Blood le pertenece al equipo de Tundra en la parte inferior. Troll termina cayendo a manos del Doom. Y el... Double damage. ¡Oh, no, no! ¿Qué acaba de hacer? ¡Yopak se regaló! ¡Oh, uno más! ¡Yopak no me alcanza el mana! ¡Oh, Nine! Termina asegurando. ¡No! Mira, 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 Nine. Dos niveles por encima de Yopak. A ver, tu torre me la pela, amigo, ¡Duelo! ¡No! ¡Yopak lo va a matar! ¡Uno más! ¡No! ¡Victoria! TP de respuesta de la propia dos días después. ¡No, Nine ha ganado esta línea! ¡Bien! El Scorcher tiene Battle Trance, no tiene mana ni aunque cambia botitas de inteligencia. Jack Boys termina cayendo y el 4-0 a favor del equipo de Tundra. Snaking con un TP defensivo en la línea de medio. Leon comanda la tienda a colocar el duelo. Dos horas encima, Mark, pero mira cómo se le para. Mira cómo se para, Nine le pela todo. Llega con el Tether, el agro, cuidado, cambiando su objetivo. Whis termina cayendo, 3-0 para frenar el aseo de Nine. Y aún así ponen cooldown en la línea de medio. Nine regenera con el Magic State. Los remanentes fueron y paga y jugando, pero Nine está hecho un monstruo. Máquina, animal. Tiene Spree para Leon Commander. Se le paró a tres héroes. Y aún así sigue vivo. Aprovechamos en la parte superior para que Trestes pueda encontrar al Doom en total disarray. El equipo de Boom los están haciendo, pero Boom, y con esto, Troll muere en la parte superior de Satar y le da el tiempo para hacerlo. Llega el Troll, cuidado a Reno Blores, pero Mars, Nine se enfrenta a 4, eres Tether, Relocate, Whis, ¿dónde estás? Nine, por fin termina cayendo, la saga de Legion Commander llega a su fin. Y con esto el equipo de Boom, a ver si presionan también medio para tumbar la torre, ¿no? Solo para Eric, muchas gracias por las estrellas, bro, ¿cómo estás? Ambas le dieron más duro que chocolate. Se de menú, chimpe. Hoy tenemos esta partida que es la gran final de este torneo de Dubai. Después, a las 5 de la tarde, tenemos la semifinal de la BTS Pro Series, que es Forsumers en contra de Lava. Y luego la final del equipo que gane esa partida, enfrentando a Thunder. Pero el equipo de Thunder está a punto de agarrar un buen Power Spike con la BKB de Legion Commander, ¿no? Aunque restamos un poquito factor iniciación, vamos a ver cómo tenemos a Doom en ese aspecto. También con la BKB. Vamos a ver si con dos BKBs queremos ponernos un poquito. Mars está intentando tantear en la parte superior al Gyrocopter, pero Wisp siempre está detrás, a una distancia segura, intentando limitar esta capacidad de iniciación que tiene el equipo de Boom. No le queda de otra a los supports al no estar generando ritmo para peleas. Tienen que intentar farmear como pueden. Dark Widow quema el Bedlam para tumbarse una oleada de Crit, pero los miserables de aquí, entonces no sé si vale la pena mucho. Ember Spirit de Yoga, mientras tanto, intentando recuperar lo perdido en medio para tener un Maelstrom, ya casi lo tiene. Bushwhack lo agarra, molestamos con el Acorn Shot, Yopak, Slide of Fist, Saxa, solamente lo molesta, lo toquetea por ahí, metiéndole medio. Encontramos un Doom encima del Troll, 3-3 da idea, hay punto de referencia, te pesa la Tier 3 en la parte superior, 3-3 va a comprometer hasta la BKB para intentarlo matar, vale la pena, al parecer sí, Infernal Blade, el daño del Scorcher es suficiente para poder asegurar el Killing Spree. 3-3 tiene TP de ser necesario, mientras tanto más atrás, Rubin termina cayendo, pero Legion Commander encuentra el duelo, la lanza lo saca fuera de eje, así que no va a concretar el kill. Yopak llega y su venganza... Nine ha muerto y el intercambio es 2-1 a favor del equipo de Boom. Y como lo dijimos, Yopak se acaba de vengar.
Aprovechando un poquito que se equilibra el juego, Boom va a intentar tumbar la torre de medio. Vamos a ver si quiere llegar para defender el equipo de Tundra. Por aquí vemos al Gyrocopter fortificado en la estructura. Troll ya ha cargado unos cuantos puntos en fervor. La fortificación es suficiente para amedrentar ligeramente aquí al enemigo. Vamos a ver a Reno Blood, Spiro Mark, Lance Empal en peligro. Goodwin, Flynn termina cayendo, dejando la cosa 4 en contra de 5. En la toma de objetivos, el equipo de Boom brilla un poco más. Entre el exorcismo y el fervor del troll, deberían poder asegurar Roshan mucho más rápido y Torres también. Boom, vamos a ver si va encima del Ember. Yopak, logra inmediatamente colocar el remanente antes del impacto del Infernal Blade. El troll, mientras tanto, en la parte superior va a terminar cayendo manos. Tiene la pregunta bajo el efecto del Battle Run. Hold el tirón. Prendemos la BKB. Skitter pelea. Jackboy regenera, pero no lo suficiente. Siguiente en la lista es Kimberloo. Rockabar Rush. El Relocate termina a costa de la BKB. El Doom llega hacia la parte superior, frenado por el Corpse Crowd. Tiene que prender la BKB para escapar de esta. Da la vuelta 3-3 y coloca el Doom. ¿Dónde está la caballería? Death Prophet viene con el exorcismo. Infernal Blade holdeando. La inmunidad mágica no va a durar para siempre. Y el Ember Spirit al parecer va a sobrevivir al Doom. Al menos tienen cómo negarlo. El Shockwave conecta. El Tether responde y con esto se nos muere Yopa. Genial, 3-3 dominating y el intercambio es nulo. 3 por nada. Tundra se pone a la cabeza en esta primera pelea. No son frenados porque aquí viene Boom. 13-14 segundos para el Ember. Cuidado, la lanza de Mars conecta. Están intentando medir el Roshan. Tenemos la arena. Lo dejan, lo inician. Roshan al parecer se va a ir gratis para el equipo de Tundra. De esta manera siguen poniendo la balanza equilibrada y a su favor. Legion Commander a nada de oro de terminar una daga. Torneo este de Dubai, la verdad, me ha gustado. Hace mucho tiempo que no habíamos competitivo internacional. Arena Blood forza la BKB de 3-3, así que no se va a suscitar nada, o no sé si hay Fallout. Relocate viene por atrás, FBC en peligro, cooldown sale, Cross Crowd, Gilsetter bien colocado, inhabilitando el Gyrocopter. FBC de igual manera termina recibiendo el impacto del misil. Inferno Blade a continuación, el Terrorize de la Dark Willow para salvar el día, pero ¿a costa de qué? Del duelo de Legion Commander y una victoria para Nine, es un 2-1. Wisp termina cayendo en retaliación al otro lado del mapa, pero otra vez el equipo de Tundra se alza con la victoria. La máscara de interacción con el Dota para poder sacar las imágenes de los seres en 3D, eso se hace. Blue, por ejemplo, él es marquetero. Vamos a ver primero en la línea de media, Reno Blood, Spiro Mark, ¿no? Solamente iniciamos con una lanza y Legion Commander termina cayendo y Nine ha perdido un poco su utilidad mientras han pasado los minutos, ¿no? Boom se está recuperando o intenta al menos hacer esto en la línea de media, dejando la cosa 4 en contra de 5. Green Chains, cuidado, FBZ, sacamos con el Relocate y ahí lo dejamos. ¿Cómo es? Por ejemplo, Blue no solo castea, él es... ¿Cómo se llama lo que ha estudiado? Él es senior en... Es una vaina que en las agencias se hace. Senior en redacción y no sé qué. Él ha estudiado eso, entonces él ayuda mucho en ese sentido. Entonces, donde es tanto, por si fuera crudo ser caster, pues tiene su sentido lo que dices, pero ¿no? Toda la gente... Yo soy el único que no hace ni mierda más. Vamos a ver en la línea de medio. Skitter termina asegurando un dominating encima del Ember. BKB, ¡dom! Ha sido colocado encima del troll. Vamos a ver, viene el Relocate por atrás. No tomo el Relocate, déjame decirte, la posición pudo haber sido mejor. Pero vemos la BKB, Infernal Blade, troll logra resucitarte. Mientras tanto, Commander en busca del duelo, termina logrando. Avanza el Ember, Light of Featuring Case, avanzamos contra el Willow, Bella también, Jopak tiene que replegarse fuera de la arena, en la cara del Doom. Y el Sharpshooter a quemar ropa. Asegura un 2-1 a favor del equipo de Tundra. Bueno, Troll está asegurándose ya casi un ojo de Skadi. Mientras tanto, en top encontramos a Mars sin mana, ¿eh? Colocamos el Warstone. Legion Commander con el duelo. Está más duro que Pablo este Doom. Así que, bueno, a duras penas le logran dar la victoria. El Unstoppable para 3-3. Oye, y el Doom, la utilidad que ha tenido. Yo no le tenía mucha fe al Doom, la verdad. Tiene encima del Gyrocopter la facilidad con la que se amasa items. Nine acaba de revelar el cooldown, entra Flag Cannon, sonea y en disarray total el equipo de Doom. No quiere tomar esto de manera frontal. Rad Mars rompe la pelea con Darwin of Lore, Spiro Mark, Black Kimbar en mano, también la termina prendiendo Nine en busca del duelo. Black Kimbar también, llegamos al duelo. Legion Commander para tomar la primera víctima, Death Prophet K. El Doom ha sido colocado, cuidado, bajo el efecto del exorcismo, no le va a permitir aguantar mucho, un golpe más, y es un 2 por nada. Dark Willow se compra para intentar mantener la pelea fluida o al menos la retirada, pero el Doom termina frenando aquí a FBC. Mientras tanto, Skitter mantiene Riker, cuidado, flacano el FBC, recibe el misil, lo va a terminar matando. ¡Pling! Y el Unstoppable a manos de Skitter.
y los están diveando en la Tier 3. Dios, la comodidad con la que avanza el equipo de Tundra. Colocamos el sharpshooter, conecta de lleno encima del troll. Marsh, mientras tanto, intenta asegurar que el troll puede escapar. El homing missile de Gyrocopter va encima del Ember, lo intenta evadir, pero no se le puede hacer disjoin a esa habilidad. Se mete de cara el Ember Spirit del troll también, cuidado. Va mano a mano, Jack Boy prende Battle Trance dentro de la arena, intenta tomar la cabeza de Nine, pero está bien complicado. Nine está demasiado duro y terminamos colocando el duelo. Victoria para Legion Commander, y lo sabe el equipo de Bomb Tundra. Asegura la primera partida de la gran final, 1-0 por ahora. Muy bien, muy bien, ¿eh?